Hoy está ruleque. Me voy sacando el brazo de los que tenemos. ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar esta hermosa jornada, ¿te parece? Sí. Bien, vamos a empezar a movernos ahí, ¿sí? No le creí a nadie, ¿entendés? Que arrancaba así, nadie. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué no? Porque la profesora Lange no es esa persona. La profesora Lange es... Energy full. Son muchas personas en una que vos ¡qué peligro! Versátil. Ah. Che, escúchame, están todas las profesionales de este programa. Ya vi. Con el tema de la hinchazón. Así te digo. Sí. Pero con varias cosas, como desde varios lugares. Incluso pensando. La Kine está con el tema de la endometriosis y bueno, todas cosas, todos dicen, ¿sabes qué? Que si uno logra con la alimentación y todo lo demás, hacer ejercicios y mantenerse como si saludable, activar el metabolismo, ahí está el secreto, como que el metabolismo del cuerpo esté activo. Bueno, ¿vos, yo... ¿Vos qué onda? A mí nunca me pasó eso, ¿sí? Vamos ahí. No me pasa que estoy hinchada, digamos. ¿En qué momento te hincharías si estás todo el día haciendo actividad física? No estoy todo el día. Últimamente estoy dando envidiando a los que entreno y yo ahí mirándoles diciendo cuánto mi tiempo. ¿Viste? Escucho mucho. Yo tengo también otro enfoque, ¿viste? Que a veces, por ahí, a ver cómo te explico, puede ser algo que venga, como, ¿viste cuando vos estás mal y te afecta algo? Sí. Por ejemplo, conozco un caso de una persona que tiene acidez, ¿no? Uh-huh. Siempre tiene acidez, se levanta todas las noches, tiene acidez. Esa persona, cuando se fue a vacaciones, no tenía acidez. Ah, bien. Entonces, por ahí... Como que el estrés tiene que ver. Sí. El estrés, yo puedo estar pasando por algún mal momento, que eso me hace hinchar. ¿Hablaste con alguien que haya tenido ese problema de hinchazón? No. Bueno, solo lo trabajamos con los profesionales porque es una de las cosas que más consultan. También tengo una amiga que tiene un problema de hinchazón y también le dijeron como que era... Bueno, también ahora es que estamos descubriendo un montón de cosas, ¿no? Que antes uno no las notaba. Hay un montón de gente intolerante. Bueno, tengo un montón de amigas que están intolerantes a... que están sin TAC, que están sin lactosa, que están viendo que les hace mal, sí, pero por ahí uno a veces puede ser también desde otro enfoque, si lo miramos, si partimos de la base de Alicia Tagliani, que una vez, si lo vemos desde otro enfoque, puede ser algo que no caiga mal, o sea, por ejemplo, a mí me cae mal, no sé, tener que venir a lavar como el... Wait a minute. Entonces yo capaz todos los días de grabación me empiezo a sentir hinchada. Tendrían que ver si no va de la mano algo que no les guste hacer con esa hinchazón. Bien, también. Que puede estar más allá de todo lo que hablan las profesionales. Igual, ¿sí? Coincidís que el ejercicio puede ayudarnos a hacernos sentir bien y disminuir eso. Obvio, el ejercicio nos puede ayudar a sentir bien, ¿no? Primero, no levanta la autoestima porque vos salís como... Salís mejor, salís con toda la energía. Tenés un montón de cambios, es un antidepresivo natural. Socializás con gente, o sea, tenés un montón de cosas. Más allá de que los beneficios que uno por ahí dice, quiero tonificar acá, quiero tonificar... más allá de eso, ahora hay un montón de gente que el médico le dice... anda al gimnasio, o sea, y hay un montón de gente que me dice, prefiero gastar
en gimnasio que en pastillas. Así sí. Que la misma gente se está dando cuenta. ¿Qué pasa? Antes, ¿cómo vivíamos nosotros? Si nos remontamos a un poquito de historia. Bueno, si no éramos tan sedentarios. No, escuchá. La Nutri sí, dice esto. Pero siempre. Escucha, nosotros antes vivíamos no en la casa de la pesca, o sea, teníamos. Ah, que estamos hablando un montón más. Sí, ¿no? Okay. Pero bueno, por eso. Entonces, éramos ágiles, trepábamos todo. Y ahora uno está a la compu, a la casa, claro, todo. Y no tenemos sí esa agilidad. La Nutri dice eso, que estamos como muy sedentarios. Por eso, y que lo que falta es activar el metabolismo del cuerpo. Por eso se recomienda mucho ir al. O sea, te estoy mirando a vos, no estoy mirando a la cámara, no importa. Ya me conocen. Bueno, por eso ahora es como, bueno, hacemos lo mismo, pero como estamos mucho más avanzados, pero hacemos esos movimientos, pero lo hacemos en el gimnasio, porque antes lo hacíamos natural, teníamos que claro, comer, estábamos obligados a para hacerlo. Comer. Ahora yo voy al súper y bueno, ya está, agarro tres bolsas y claro, y listo, voy ahí, me compro la comida. O voy a lo de la profesora. O vienen conmigo y entrenan. Porque muchos me preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, tenemos muchos tipos de entrenamiento. Tenemos de fuerza, funcional. Eso también quería aclararlo porque muchas veces me están preguntando. Bien. Así que bueno, vamos a empezar a lo que nos compete, que es nuestro. Ah, veníamos a entrenar, cierto. Sí. Dale, entrenemos. Bueno, dale. Me apareció el de allá. ¿Qué? La manita, ¿bien? ¿Qué haces? ¿Estás por dedicarte a juntar basura? ¡Ah, no! No, vamos a agarrar una pelota que tengamos en casa. Una ¿sí? Pero es una pelota normal. Bueno. Un puff. Sí. Un puff. Bueno, empezamos nuestro ejercicio del día de hoy. Acá este es para desquitar. Agarra, ya con todo. Y ahí abajo. ¿Sí? Le doy con todo. Cuido mi espalda. Abajo y arriba. Me tengo que poner diagonal, ya no sé. Abajo y arriba. Eso. Mirá. ¡Pum! Ah, no, es normal estaba, ¿eh? ¿Eh? Hoy vino enojada. Ahí. ¡Zap! ¿Viste? Divino, ¿no? ¿Uno más? Sí, hermoso. Ahí vamos. Mira, ¿hacemos uno más? ¿Vale? Era el último, dijo. Bueno, ahí. Mira ahora, nos quedamos ahí y cruzás de un lado y al otro. Equilibrio. Eso. Bien, sigo. Yo siento que no podría doblar tanto el pie, ¿eh? Si no podés, podés hacerlo ahí. Ahí. Ah, ¿sí? Ok, y sí. Si no, bueno, ese salió mal. Loca, pero vos extiendo. ¿Qué de goma? Y si no, ahí. Bien, y ahora, ¿hacemos el último? Yo no puedo creer. Ajá. Que acá yo siempre les digo, esto es lo que lo hicimos una vez. Vamos a ponernos bien derechos, tomar esto. Abajo vamos a cargar el peso. Cargo el peso, subo y, ¿sí? Ok, sí, creo que lo hicimos ya con bueno, otra cosa. Entonces vamos a hacer ahí. Vamos a hacer uno, oh, dos, tiro. Cambiamos ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está conmigo? Bueno. Pará. Lo levanté mal, lo levanté mal. No estaba bien. No estaba bien. Ay, Dios. ¿Qué hacemos? Uno. Dos. Tiro. Bien. Bajo espalda derecha. Miro al frente, sonrío. Saco pecho, subo. Uno. No, 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 no. Dos. ¡Pip! 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 ¡Busco la pelota! ¡Arriba! ¡Sigo! ¡Uno! ¡Chi, no era el último! ¡Dos! ¡Ay, bueno, perdón! ¡Ah! ¡Me recopé! ¿Te gustó mi clase? ¡Es tremenda! Bueno, cuando quieras, te espero para venir a hacerla conmigo.